Bienvenidos a System Manager, módulo 1, aplicaciones prácticas, parte 5. Ejemplo número 1. Creación y asignación a usuarios del sistema. Se ingresa MRS, se ingresa el password del puerto, se repite, se accede con la clave del usuario, empresa RP Rental, sistema System Manager. Vamos a maestros. Creamos un usuario al sistema donde el password de acceso será único para cada usuario e irrecuperable. En la pantalla no aparece escrito, pero el sistema lo acepta. Se repite, se escribe el nombre y el apellido del usuario. Posteriormente exigirá un nivel de password, el cual 1 es administrador para control total y 3 es para nivel usuario, lo cual es recomendable para las personas. Se acepta y ahora se corresponde a otorgarles empresa al usuario de prueba. Se selecciona al usuario de prueba, en donde el bloque A corresponde a lo definido y B lo no definido o no otorgado. Se selecciona B porque ahí está lo otorgado, siempre mayúscula. RE, selecciona, retrocedemos, otorgamos ahora sistemas o módulos a dicha empresa que pertenece a dicho usuario. Se anota, seleccionamos, F3, bloque B, porque están en B, y ahora anotamos el código que se ingresa. 456. Para ver si es correcto, seleccionamos F2. Exactamente. Y F1, con ello traspasamos. Se han asignado las cosas. Para otorgar procesos o bloques a los usuarios, se repite el proceso. Siempre tener la lógica que es, va un nivel sobre otro nivel, bajo los mismos parámetros de manejo. Acá se observa que se crea qué bloque. Exactamente. El bloque seleccionado va a ser consulta, el número 10. Dentro del bloque 10, que es consulta, se pueden encontrar todos estos submenús, de los cuales vamos a seleccionar algunos. Se puede observar que se ingresan los números 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 9. Por ello, una vez vistos, se selecciona F2, ver si son F1, traspaso. Vamos retrocediendo hasta asignar ahora los submenús. Nuevamente, el orden que se ha mencionado. RP Rental Empresa, módulo System Manager. Acá se ha observado que el sistema marca que no existe un submenú. ¿Qué ha sucedido? Dentro de los procesos asignados, ninguno poseía submenú. El único bloque no seleccionado ahora se seleccionará para luego darle sus submenús. Observen el proceso. Ahora está habilitado para dar los submenús. Ahora se va a continuar con el mismo proceso anterior. B, se selecciona. Visualizo. Traspaso. Se han asignado los submenús al usuario correspondiente a su bloque, proceso, sistema y empresa. Eso es todo. Para comprobar lo realizado, se ingresará a otro puerto, pero ahora con la clave de acceso a usuario que hemos
diseñado anteriormente. Se repite el login con el password. Ahora esperamos que aparezca la pantalla del sistema. Se ingresa la clave del usuario creado. Y se podrá visualizar los tres sistemas asignados o módulos, con todo su submenú asignado. Si visualizamos los otros sistemas, observaremos que no tienen nada provisto dado que no los hemos asignado. Es una muestra sencilla de System Manager.